Vamos a revisar a los 11 de Xolos, señor Laguna. Tres cambios hace GDR, obviamente tercero por el suspendido Jara. Jimmy Gómez va porque está Loroña, está con la sub-23 y regresa Paves, el chileno, el número 8, por Fabián Castillo. Los otros son los de siempre. Manotas y Martínez, 7 goles entre los dos, pero hace rato no anota. Buen dato ese. A ver qué tal le va a Tercero y a Guzmán, que es una central joven. Que me veo bien, ¿no? Mire, señor Laguna, qué bien le queda esa camisa de Xolos, ¿eh? Me veo mamado. Qué bien, señor Laguna. Sí. Sígale metiendo. Ah, va que sí. Emperador, usted conoce estos gallos. Diga. Sí, reaparece Gil Alcalá, ¿no? Y cuatro defensores, Martín Rea, Cervantes, Valencia, Omar Mendoza, que juega por lateral por izquierda, Kevin Escamilla, Madrigal, Jefferson Montero, Ángel Sepúlveda, Kevin Ramírez y Hugo Silveira. Vuelve a repetir el Pite Altamirano, ¿no? Nada más Alcalá, emperador, ¿no? Nada más Alcalá. Más bien el parado táctico. Ahí está ya. Bueno, aquí vamos entonces a amenizarles, a que se pasen un grato momento. Ya lo saben y lo saben bien. It's the beautiful game, no hay otro. Epa, otra vez de este lado viene Barbona. Toca bien. Ah, qué buena, otra vez el centro de primera. Rivera, Rivera, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Así me encantan los partidos. ¡Qué golazo! ¡Qué lindo! ¡Tic-tac-toe! 1-0 y al final Martínez contra el 1-0. Dos manotas, dos manotas. 1-0. Vengan a festejar como diantres no. 1-0 arriba, Xolos. Sí, qué golazo, ¿no? Cómo tocan, abren la cancha. Estábamos hablando, Mariano y yo, antes de entrar al aire, que iban a hacer duelos muy buenos por las bandas, y creo que Xolos lo explota muy bien, ¿no? Hay un pase filtrado, el centro fuerte a media altura, y Manota simplemente le mete ahí la cabeza. Señor, ¿no? Trujillo, repetición de Rivera, de KFC, ¿no? Rivera es el que manda el centro. Sí, bien el pase filtrado de Barbona, que desde su posición de mediocampista gana la espalda y después tiene dos hombres bien distribuidos dentro del área el conjunto de Xolos, ¿no? Confundiendo a la saga queretana. Gana muy bien el frente Fidel Martínez, el centro es con potencia para precisamente que con un contacto se mande al fondo de las redes. Aplaude Yona, las redes bailan y ya gana el Xolo 1-0. Otra, acá viene Fidel. Le va a dar de zurda, qué buena, qué buena. 2-0, qué golazo, qué golazo. 2-0. ¿Y ahora quién es, emperador? Ahora sí fue Manota. ¿Ahora quién es, emperador? Pero pase de Fidel. Ay, oh, qué lindo, qué lindo. Sí, qué buena combinación. 2-0 en 5 minutos, no lo puedo creer. Mejor imposible, ¿no? Mejor imposible el inicio para Xolos. No solamente por los dos goles, John, sino por la forma en que están jugando. Son 4 minutos y es tal vez pronto para decir que están avasallando al rival, pero los hechos lo demuestran. Jugando bien al fútbol, moviendo bien la pelota, yendo de un sector a otro. Esta jugada comienza por el sector de la izquierda con una presión. Pierde la pelota Valencia, se la entrega Alegría. Y este hace lo correcto, ataca, es vertical, es agresivo. Y el movimiento de Manotas es muy bueno, ¿no? A la espalda de los centrales que están enfocados en la pelota. Toque sutil, definición de primera intención, nada que hacer para Alcalá. Un golazo con túnel incluido, claro, para el 2-0 de Xolos. Sí, pero se combina, Mariano, ¿no? El error tremendo para mí de Antonio Valencia, cómo intentas cambiar de juego y se la das prácticamente al jugador de Xolos. Bueno, a Fidel, que conduce bien, y el pase que le pone filtrado estupendo a Manotas. Viene de otro fútbol. Sí. ¡Oh, epa, epa, epa! ¡Epa! ¡Le estoy diciendo! ¿No? ¿Qué me decían del 2-0? Sí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Víctor? No sé qué. Ota. No, dijo que... Sí, Víctor Guzmán. Qué raro partido. Que tape en el centro, dice. Qué raro partido, van 7 minutos. No, ¿y qué se queja? Bueno, no, que haya goles. ¿Qué dice el Piti? Cerrado. 4-1 adelante, dice un clavado. 4-1 adelante para que no se muevan. Lo que decía el emperador en las claves de la victoria. A Kevin Escamilla, quédate ahí clavado. Mira, aquí vemos en la repetición, se la desvían, a Guzmán. Sí. Paves es el que la desvía. Pero no está atento Guzmán, ¿no? Ahí para... Y la toca, La quiere parar, ¿no? No sé qué... Es que, o sea, quiere hacer contacto, emperador, pero no mueve la pierna, ¿no? Simplemente el balón le pega en la... Ahí está, en el pie, y lo mete con timidez. Si vas a meter el pie, mételo. Pégale. Por ahí, decía un entrenador del emperador, si vas a meter un autogol, que sea un autogolazo. Que la metas al ángulo fuerte, imposible para el arquero. Pero acá duda Guzmán, que había tenido buenas participaciones y lastimosamente ahora se equivoca. Aquí está Gómez. ¡Olé! Gómez, pasó Gómez, se mete al área, Gómez el centro, de aquel lado quién, cabezazo, uno, epa, se anticipa Reas, la tenía en las manos, tranquilo Alcalá, pero no puedes esperarte, emperador.
Sí, no le habla a Gil Alcalá, no le hace caso Rea y decide, bueno, ahí entre la duda hay que ir al balón. Aquí un manotazo sí accidental sobre Omar Mendoza. Es que Omar Mendoza intenta hacerle falta, ¿no? Y la verdad Jimmy Gómez muy bien, ¿no? Parece que sí hay sangre, ¿no? Parece que está sangrando, sí. Ahora, no sé si es con el codo en el izquierdo, los dos van forcejeando con las manos. Y bueno, cuando esto se da, es muy factible que pueda haber un contacto en el rostro. Pero mira, el que propicia los primeros contactos es Mendoza. Es un cabezazo. Ah, es un cabeza totalmente accidental. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es que él busca cubrir el balón. De hecho, creo que es foul de Mendoza, ¿no? Y claro. Uf, ahí le tira el cabezazo. Sí. Sí, la va que... Totalmente accidental. No veo falta por parte del Jimmy Gómez. Sí. Pero sí lo prende, ¿eh? Sí, pero lo prende. Yo creo que esto no lo puedes marcar como falta, ¿no? No, para nada. Sí. Lo que pasa es que si hubiese sido gol... Yo creo que es más falta de Omar Mendoza, exacto, porque exacto. Él era el que lo quería detener y lo intentó jalar y obstruirlo. Sí. Y Jimmy, por querer cubrir el balón, pues le termina dando el cabezazo accidentalmente. ¿Eh? Y parece que le abrió el labio por donde se le tiene la gasa Omar Mendoza. Y es que si esto hubiese sido gol... Pues revisan la secuencia, ¿no, señor Laguna? Pues sí. Por eso digo que no creo que hubiesen considerado. Pero a ver, vamos a divagar. Si es gol, ¿qué lo anulas? Pues yo creo que no, por eso le digo que no. No. O sea, si especulamos en que esto hubiese terminado en gol porque hubo una posibilidad importante, acá me parece que es un contacto accidental. Totalmente accidental. Y aparte la rodilla también se le dobla ahí. Medio se le atora, sí. Ya está calentando Eddie Vera, que ya estábamos hablando, ¿no? Que venía jugando como titular. Sí. Saludos al buen Paco Palencia, ¿no? Que... Ah, no está viendo. No, Paco, pues no, aquí va a estar. Ah. Bueno, sí, seguramente, pero es que te acuerdas el lo que le abrieron. No, el vídeo, esa fue criminal. Fue, pero me acordé de que... Ahora, conociendo a Paco, está loco y está en el partido, ¿eh? Sí, claro, mira, es que ves, también le abrieron ahí el labio. No, pues... Parece que le pusieron... También un servidor, me acuerdo. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Claro, emperador, ahí traes tú. Tomaba chela. Por eso quedó así, emperador. Claro, ahora entiendo. En toda la cara me dieron, ¿eh? Claro, le pegaron fuerte, emperador. qué llevado, señor Lagunes, usted. No. Oiga, yo quiero felicitar a nuestro departamento de producción. Qué excelente segmento con las damas hoy. Sí, y a todas las mujeres, ¿no, señor Laguna? Sí, la verdad, sí, a las que usted vio en cuadro y a las que están en controles, etcétera. Querétaro. Centro segundo. ¡Epa, se le fue! ¡No lo puedo creer, Alcalá! ¡Alcalá! ¡Qué horrible el gol! 3-1. 3-1 arriba, Xolos. No lo puedo creer, ¿eh? Un gol raro, uno precioso, otro autogol. 3-1. ¡Qué lindo es el fútbol! Tremendo error de Gil Alcalá, ¿no? O sea, él creo que va pensando en agarrar el balón y querer contragolpear. ¿Salir rápido? ¿No? Salir rápido, creo. Me da la impresión, ¿no? Que por eso no la mide bien y no se concentra en agarrarlo, ¿no? ¿Por qué me acordé del fútbol? ¿Le mandó mensaje? No. No, bueno, yo lo siento por Alcalá, ¿no? Porque es una jugada de rutina. Se pasa, no mide bien la pelota y sí coincido con el emperador. Me parece que está pensando en la jugada posterior a sujetar la pelota, pero se pasa totalmente. Es tan sencillo que tiene exceso de confianza, pero bueno, de esto no tiene culpa Fidel Martínez. Pone la pelota en una zona donde se puede propiciar esto, señor Laguna, ¿no? Por eso lo importante es que el centro vaya a una zona donde genere peligro. Si este centro va hacia arriba de la portería, no pasa nada, pero bueno, se combina el acierto y el error y Xolos ya gana 3-1. Marcel Ruiz por abajo, el centro, golazo. ¡Golazo! ¡De manotas! ¡Qué linda jugada otra vez! ¡Qué gran definición! Así que son dos de Martínez y dos de manotas. 4-1 arriba, Xolos. Que no. Que aguante. A lo mejor me quedé pensando, me estaba haciendo güey, la verdad. Y ahora íbamos a decir que buen centro de Marcel Ruiz, ¿no? Así como se lo pidió Fidel a Jimmy Gómez. A ver, yo ni la vi. Yo creo que no era fuera del lugar. Ah, no, sí, tiene razón el abanderado, disculpe. Pues sí. Sí, es posición adelantada. Sí, sí es. Sí, está adelantado. Bien el VAR, bien el abanderado. Es que borren uno, por favor. Otra vez Ruiz, falta. No, buen centro, cuidado. ¡Jonathan! ¡Qué bien, Dos Santos! Fuera del lugar. ¿No? Sí. Se va a revisar, ¿no? Yo creo que sale bien. Sí, hay que revisarla, ¿eh? 3 minutos nada más como mínimo de reposición. Uy, ¿y si este gol cuenta, señor Laguna? Voy a verla.
¿Cómo va a ser fuera de lugar? Le dije. Pero a ver, déjeme ver la repetición, señor Vega, gracias. Pues sí, claro. Ha andado bien el señor Vega hoy, ¿eh? Señor Hernández, vámonos, ¿no? Se acabó lo que se vendía, señor León. Se acabó entonces el partido. Buena victoria de Xolos hoy. 3-1. Mariano, ¿qué te deja? ¿Qué sabor te deja Xolos? Me deja un sabor grato porque finalmente hoy tuvieron contundencia al frente, señor Laguna, y en defensa me parece que también estuvieron finos. Este es el camino que tiene que seguir el equipo de este señor, de Pablo Guerrero.